La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional admitió que la creación de la Comisión Nacional de Ética en agosto de 2017 fue consecuencia de los señalamientos de corrupción contra algunos actores del tricolor, aunque dejó claro que a la fecha no hay ningún expediente abierto. Señaló que transgredir la norma interna puede costar desde sanciones hasta denuncias penales. En rueda de prensa, en la sede del Comité Ejecutivo Estatal en Michoacán, el presidente de la Comisión de Ética Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional, José Antonio González Fernández, admitió que la creación de la instancia interna obedeció a señalamientos externos que acusaban al PRI de ser un partido corrupto, pero que no pretende ir a la casa de nadie. En la Asamblea del PRI, la 22 Asamblea que se llevó a cabo en la Ciudad de México en agosto del 17, se decidió tener un cuarto documento básico del partido. Siempre desde nuestra fundación nos regimos con tres: los estatutos del partido, la declaración de principios y el programa de acción. Y llegó el momento, por tantas circunstancias habidas del pasado y del presente, que requerimos de un nuevo documento básico del partido, un cuarto documento básico que es tan obligatorio como los tres primeros, que es el Código de Ética. El Código de Ética, que es un conjunto de principios, de valores, de derechos y de obligaciones y de procedimientos que todos los simpatizantes y militantes del PRI tenemos que cumplir. Cuestionado sobre si metería las manos al fuego por los candidatos en contienda, dijo que los candidatos actualmente registrados han cumplido los requisitos de pulcritud requeridos. Ejemplificó con el caso del candidato del PRI al Senado en Michoacán, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, cuya postulación está ética y jurídicamente sustentada. En función del contexto de tantas menciones y de tantas citas de diferentes personajes y políticos y medios de que el PRI era un partido corrupto, sentimos nosotros en ese contexto que teníamos que hacer notar que el PRI tenía que reforzar sus valores, sus principios, sus maneras de actuar, sus maneras de seleccionar a sus candidatos, su manera de cumplir con sus obligaciones políticas y de crear una conciencia muy clara y muy seria de que nosotros queremos el poder para gobernar, para servir y no para servirse. Y que tenemos que tener unos valores a prueba de todo a fin de que podamos recobrar la confianza que hemos tenido por muchos años de la ciudadanía. En ese contexto se expide el Código de Ética y hoy lo he repartido aquí en la Comisión de Ética, que ellos, vale la pena destacar, que lo conocen y lo trabajan muy bien, porque es la primera Comisión Estatal de Ética que se formó. Esta Comisión Estatal se formó, como ustedes saben, en noviembre, y ya tenemos más de la mitad del país con comisiones estatales de ética funcionando y vamos a terminarlas todas de constituir de aquí a las elecciones. Con imágenes de José Hernández e información de Dalia Villegas Moreno, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.